¡Tú puedes! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ay, mi madre! Virgen de las montañas celestes de agua dulce, Dios mío, pero qué cosa más fuerte, ¿ah? Deja que yo le explique a usted tantito qué fue lo que pasó aquí. La joven está endemoniada, tiene el diablo encima. ¿Por qué? No sé. Tiene el diablo encima, está endemoniada. La otra es un ministro. Ella con sus poderes mágicos le saca el demonio a la endemoniada. El demonio sale por la boca. Se le mete a ella por la boca. Como ella tiene más poderes, ponen el cartucho y ella bota el demonio. Mi gente, tengo una oferta para ustedes. Si quieren aprender a tocar guitarra, en la descripción de este video te dejo un enlace para que vayas y te compres este curso. Te puede salir por aproximadamente unos $35. Y vas a aprender especialmente con canciones cristianas. Yo creo que te interesa esto. Mi gente, esta es Sandra Parra y su grupo de cazafantasmas. Sí, yo siempre cuando esta gente anda con esta sacadera de demonios, yo le llamo cazafantasmas. Ella pertenece a la Iglesia Católica Independiente. Bueno, estos ritos no están muy diferentes a los exorcismos que hacen los católicos romanos. Es más, son lo mismo. Así como cuando ellos, las sectas, como que aquí en el protestantismo han salido unas ramas que son sectarias. Ellos dicen que todos somos iguales. Ustedes y Sandra Parra son lo mismo. Son igualitos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Está bravo? ¿Tiene uno o dos? ¿Que se te quite la rabia o seguir bravo? ¡Son lo mismo! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué cosa más fuerte, Dios! Id a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero este es el resultado de los cazafantasmas. De esta gente que ve demonios en todas las esquinas. Y que creen que todo es un demonio. Sí. Cuando muchas veces son las malas actitudes de las consecuencias de las personas. Y para eso se les predica el evangelio de Cristo. Para que sean liberados de lo mal que estaban haciendo. Pero al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Pero yo no sé, pues, ya yo he escuchado tantas cosas, hasta cristianos endemoniados. De mi parte, esto es todo. Virgen de las praderas, de las montañas, de agua dulce. Esto es un relajo. ¡Qué bárbaro!